hermanos en esta iglesia para dar gracias a Dios por los 100 años, el primer centenario de la orden de los Agustinos Recoletos, que vive ya desde entonces como una personalidad propia, definidamente propia, como el hijo que sale definitivamente de la casa del padre, de la orden clásica de los Agustinos, y que ha servido a la iglesia, sobre todo en sus grandes aventuras misioneras hasta hoy mismo, con gran entrega, tratando de reflejar en su forma de vivir el sacerdocio, vivir la vida sacerdotal, la comunidad de vida sacerdotal carismáticamente impregnada, con un sentido profundamente misionero. No puede ser más oportuno, por lo tanto, el día de hoy, en el año 2012, año de la fe, que va a ser pronto año de la fe, año de la nueva evangelización, por recordar esta historia de un siglo llena de gracia del Señor y de frutos para la Iglesia. Yo me alegro mucho para presidir la celebración, me alegro de que esté con nosotros un obispo Agustino Recoleto de Colombia, de la diócesis de Cartago, me alegro de que los padres provinciales de España, creo que están todos aquí celebrando, los de la orden de los Agustinos Recoletos, también de la presencia fraterna del padre provincial de la orden de San Agustín, sin más, de Castilla y, en fin, de muchos padres, tanto de los Agustinos Recoletos como Agustinos. Me alegra también mucho el poder constatar la presencia de tantos fieles, seguro que de la parroquia de Santa Rita, pero también de las comunidades que aquí tienen su lugar de camino en la fe, que están aquí con sus niños y con sus jóvenes, lo cual pues le da a la asamblea litúrgica ese carácter de verdad real, de verdad humana y de verdad social, ricamente expresada, que la Iglesia es. La Jornada Mundial de la Juventud, que la tenemos todavía viva en el recuerdo, pues pudo mostrar al mundo que la Iglesia no es una iglesia de pues, señores y señoras mayores que vienen devotamente a misa de cuando en cuando, pues, muy frecuentemente, que es una iglesia de niños, de jóvenes, la Iglesia del hombre y para la salvación del hombre. San Agustín es la figura clave en esta celebración. La misa es la suya, la oración de la colecta fue la suya, y si uno se fija bien en los términos de la oración, descubre la clave para vivirla bien y también para aprovechar a fondo la palabra de Dios que hemos proclamado. Pedíamos al Señor que infundiese en su iglesia de forma renovada el espíritu de San Agustín. Podría preguntarse, pero bueno, ¿en la iglesia hay más espíritus que el Espíritu Santo? No, ese es el único espíritu. Pero ¿cómo se manifiesta en la iglesia y cómo se vuelca en la iglesia el Espíritu Santo? A través de muchas formas, llamamos carismas. Alguna es básica y son fundamentales. La de los que reciben el sacramento del orden. A veces se ha querido poner la iglesia institucional, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, a la iglesia libre de los fieles, a la iglesia carismática. Una grave equivocación. El Concilio Vaticano II la rectificaba a fondo. Hombre, no es que el Papa por serlo sea un santo, el que tenemos ahora y cada vez se nos muestra más como un verdadero santo, ¿no? Ni que los obispos seamos santos, somos pecadores como todo el mundo, ¿no? Ni que los sacerdotes tampoco sean santos. Pero que tenemos un carisma propio para poder servir al Señor a través de nuestra vocación es indudable. También lo que es institucional en la Iglesia está penetrado del Espíritu, autorizado por el Espíritu y conducido por el Espíritu, por carismas fundamentales y carismas, diríamos, ordinarios de los que la Iglesia y por los que la Iglesia vive. Pero también hay carismas, el carisma del padre de familia, de la madre de familia, de las vocaciones laicales, de las vocaciones consagradas de una forma muy especial, tanto masculinas como femeninas. Y por supuesto hay también los grandes carismas absolutamente extraordinarios que suelen centrarse en alguna persona a lo largo de la historia de la Iglesia, como es el caso de San Agustín. Si hay en la historia de la Iglesia un personaje carismático extraordinario por excelencia, es él. Y todos los carismas conducen a una única finalidad: a poder decirle al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y poder llegar con Él hasta la cima del Calvario y poder abrazar con Él, junto a Él y como Él hace. Y todos los carismas tienen que terminar en aceptarle
a él y a su gracia cómo resucita. Y trasladar esa gracia y ese triunfo del amor en la cruz, en la oración sacerdotal de la cruz, a las realidades de este mundo, y en primer lugar a la vida de cada hombre y de cada persona. Y eso tiene una fórmula básica, central y primera, que es el sí de la fe. El año, el siglo que la orden de los agustinos recoletos nace a la historia, como una rama propia de la orden agustiniana, se ahondó mucho en el concepto de fe y en la relación entre fe, esperanza y caridad. El Concilio de Trento, en el fondo, tiene un aspecto central que es justamente la doctrina, se llama en términos de teología escolar y clásica, de la justificación. Pero ya dejando esa expresión técnica y entrando en la vida, lo que encierra esa expresión, nos encontramos con la fe. El hombre que cree, el hombre que espera y el hombre que ama. Y también nos encontramos con ese camino que mirando a Cristo, conociéndolo a Él, uno le dice sí y cree. No se anda por las ramas, si es un tal, si es un cual, si es un famoso personaje de la historia, si ha sido un medio revolucionario, si ha sido hasta incluso un gran profeta de Israel, es mucho más, como reconoció Pedro en esa escena que hemos oído en el Evangelio de San Marcos, hemos proclamado hoy, me parece que ha sido de San Marcos, sí, en Cesarea de Filipo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando uno lo dice, y uno lo dice no solo con los labios, sino con el corazón, cuando uno lo profesa, su corazón y su vida ha quedado abierta a la esperanza. Sabe que el mal no tiene la última palabra. Sabe que la muerte será vencida. Sabe además que incluso el dolor y la muerte se puede convertir, y se convierten de hecho, en el signo más claro del amor cuando se los asume como una cruz, unidos a la cruz de Cristo. El que quiera salvar su vida la perderá, le decía el Señor a sus discípulos. El que la quiera ganar, la debe de perder conmigo para ganarla definitivamente. San Agustín es uno de los teólogos que más inspiró esa doctrina o la forma de presentar la relación entre fe, esperanza y caridad que conocemos muy claramente desde ese gran concilio que fue el Concilio de Trento. Y no solo el que la iluminó intelectualmente, sino el que la vivió profundamente. San Agustín es un gran converso, como se puede conocer o se puede uno descubrir a través del libro de las confesiones. La historia del alma de San Agustín, es curioso, estamos celebrando un paréntesis, 100 años del nacimiento definitivo de la orden de los agustinos recoletos a la historia de la Iglesia, en unos años que se publica un libro bellísimo de una joven francesa, Teresa de Lisieux, que se titula Historia de un alma. Bueno, pues quizá la primera historia de un alma son las confesiones de San Agustín. Y ahí se ve cómo él se convierte. Y se convierte buscando la verdad. Y descubre que la verdad es amor. O que el que es verdad, el que es la verdad, en su ser, es amor. Como lo enseñaba y lo enseña San Juan en su Evangelio, y sus cartas a los fieles de la Iglesia Primera, sobre todo la primera carta y la segunda. Santo Padre Benedicto XVI nos ha hecho una lectura bellísima de esa doctrina de que Dios es amor, en su primera encíclica, después de su elevación al solio de Pedro, a la silla, a la responsabilidad de pastor de la Iglesia Universal. Y quizá hoy nos encontremos un mejor comentario, no solo por la autoridad del que lo escribe, sino por el contenido mismo, la calidad intelectual de lo que ha escrito. Esa gran verdad, la verdad, es Dios y es amor, como el del Papa Benedicto XVI. Bueno, pues, San Agustín se convierte en esa verdad. Dios es amor. Y además de una forma encarnada, de una forma personal, cuajada en un hombre, cuajada en Cristo, cuajada en el sacrificio de la cruz, en el triunfo de la resurrección. Y que va precedida por parte de él en su vida de todos los días, de un derroche de verdad que es amor y que llega al corazón de todos, de una forma prodigiosa. Los que más lo necesitan, los pobres de siempre, los pobres de todos los tiempos, que él recuerda que los habrá siempre. De los pobres del alma, de una manera muy singular, y de los pobres del cuerpo, de los pobres en su vida personal y de los pobres en su vida
pública, comunitaria y civil. La revolución del Señor es la revolución del otro. Pues bien, esa lección de San Agustín la han querido oír los agustinos de una forma especialmente expresada y encauzada para la Iglesia desde que nace la orden. Y los agustinos recoletos la han querido ver de una manera especialmente observante y viva desde el momento en que nace, a finales del siglo XVI. Y han querido renovarla y convertirla en señal de su vida a partir de esa de ese breve pontificio, de esa bula pontificia del año 1912. Vamos pues hoy a agradecer al Señor sobre todo a la luz de la renovada doctrina sobre los carismas, sobre la vida, los carismas de la vida consagrada del Vaticano II, el decreto perfecto caritatis, las constituciones de las cuales brota este documento sobre la vida consagrada, la Lumen Gentium, de modo especial, la Dei Verbum, las cuatro grandes constituciones, incluida por supuesto la constitución pastoral sobre la Iglesia, acerca de la Iglesia del mundo de nuestro tiempo. Para reconocer en este año de la fe que se anuncia la importancia del sí de la fe, la importancia de que el hombre crea para que pueda amar y pueda hacer de este mundo un camino de gracia, de santidad y de gloria. Se lo pedimos al Señor en esta Eucaristía de una forma especialmente intensa. Se lo pedimos teniendo en cuenta el momento histórico en el que vivimos. De breve nace, es publicado por un Papa que es santo, San Pío X. 2 años antes de que estallase la Primera Guerra Mundial, celebramos este centenario un año después, 100 años después, a 2 años de distancia escasa de la beatificación de Juan Pablo II, cuando el Papa habla y anuncia que es imprescindible volver al camino de la fe. En los viejos países de reyes cristianos, en Europa, esta Europa un poco decrépita, donde hay muchísimas personas mayores y pocos niños y pocos jóvenes. Y por eso le va a ser muy difícil salir de sus crisis económicas. De esta Europa que cree que lo podía todo y ahora se encuentra a veces que no puede casi nada. Y que ha perdido la luz de la fe y por eso ha perdido muchas veces, casi siempre, la esperanza. Que en el fondo, a pesar de tantos discursos sobre derechos humanos, sobre solidaridad, sobre justicia social, le cuesta a muchos saber amar y querer amar. Primero el matrimonio, luego la familia, luego la sociedad. Podemos tener una pregunta, ¿y la Iglesia? Pues no es obvio hacerlo, ni es... Ni urge hacerlo, no es por lo tanto un lujo que nos podemos permitir diciendo, no, la Iglesia sí, la Iglesia responde a la necesidad de amar como Cristo y para hacerlo presente en el mundo y para que nos hombres amen. Un buen examen de conciencia sería esta hora que va con pocos días del comienzo del sínodo sobre la nueva evangelización, preguntarnos, ¿y la fe? Y la esperanza y el amor, ¿cómo se vive hoy en la Iglesia? ¿Cómo lo vivimos nosotros? Los padres agustinos recoletos y los padres agustinos han querido enseñar a la Iglesia siempre la fórmula de San Agustín, la fórmula de Iglesia. Hoy le hemos pedido al Señor que ese espíritu de San Agustín se vuelva renovado a infundir en la Iglesia para que así pueda dar testimonio de Cristo con claridad y con atractivo espiritual e incluso humano. Le pedimos a la Virgen, Madre del Amor Hermoso, la que entendió ese misterio del Hijo que se encarna y que muere en la cruz, de tal manera que le dio cobijo, le dio carne, le dio seno, le dio maternidad, le dio compañía y amor para que pudiera hacerlo desde el punto de vista insuperable. Y es Madre de Él y Madre nuestra. Y con ella la tarea del presente y el futuro. El amor está en buenas manos. Y así sea.